Formidable ver cómo estos dos opositores rivalizaban en citas oportunas, brillantes, de pensadores, de escritores, cómo había un chisporroteo de ideas ahí que parecían pues a años luz de lo que yo había visto hasta entonces en la vida política peruana. Leer los periódicos era una cosa deslumbrante. Me acuerdo con Lucho Loaiza esperábamos la salida de Le Monde al comienzo de la tarde, porque leer Le Monde era brillantísimo, era como leer un libro de ensayos. Las noticias estaban acompañadas siempre de comentarios, de análisis, que eran muy brillantes, muy profundos. Había también en los periódicos debates, y el mundo de las ideas tenía una presencia, una riqueza realmente muy, muy notable. Grandes pensadores, grandes escritores estaban vivos todavía. Cuando yo llegué todavía estaba vivo Camus, murió al año siguiente. Sartre estaba en plena, digamos, vigencia. Había los cursos del Colegio de Francia, recuerdo, muchas veces me metía yo a las conferencias, que eran pues conferencias hechas por grandes pensadores y al mismo tiempo accesibles al profano, al hombre medianamente culto. Bueno, esa cultura yo creo que ya no existe, que ha desaparecido en el mundo de hoy, que hoy día lo que llamamos cultura es una cosa completamente diferente, en la que ya no existen esos cánones que eran muy claros en esa época para saber qué cosa era importante, qué cosa no lo era, qué cosa era bello, qué cosa era feo. Qué cosa era realmente renovador, rupturista, y qué cosa era una mera repetición o actualización de modelos tradicionales. Esas cosas yo creo que una persona medianamente culta en esa época las tenía muy claras. Hoy día es imposible tenerlas, absolutamente. Hay un tipo de cultura que está refugiada en la academia, que generalmente es esotérica, construida con lenguajes absolutamente herméticos para el profano, una cultura de especialistas, y hay una cultura del gran público que tiene que ver con algo tan banalizado, tan frivolizado respecto a la vieja idea de cultura, que ya no sé si se puede llamar de la misma manera que aquello que era cultura hace 50 años. Y no creo estar hablando como esos viejos nostálgicos de aquello que se fue. No, yo no creo ser un nostálgico del pasado, y estoy siempre abierto a lo que ocurre en mi tiempo, y hay muchísimas cosas maravillosas en mi tiempo, pues que las abrazo y trato de conocerlas y ponerme al día. Pero creo que con lo que hemos dejado atrás a cosas muy importantes, como por ejemplo ese canon que nos permitía decidir qué cosa era bello, qué cosa era feo, qué cosa era realmente original y qué no lo era. En la gran confusión, digamos, que hoy día vivimos a ese respecto, es prácticamente imposible saber qué cosa es bello, qué cosa es feo. Es algo que se determina de una manera tan absolutamente arbitraria y muchas veces tan falaz, que la cultura abre las puertas y las ventanas a todo tipo de fraudes, de imposturas, de embauques. Y eso se ve en países subdesarrollados como en los países más desarrollados del planeta. En algunos campos, especialmente, yo creo que las artes plásticas sobre todo son las más perjudicadas en este sentido, pero al mismo tiempo ocurre en todos los otros campos. La desaparición de la crítica, por ejemplo, algo tan importante en el pasado, no solo en Francia, en América Latina. Acuérdate lo que era América Latina cuando había gente como Ángel Rama, como Rodríguez Monegal, antes como Alfonso Reyes, que fijaban unos patrones de excelencia o de mediocridad o de nulidad que nos permitían a los novatos, diríamos, orientarnos en el mundo, en ese bosque que era el de la oferta cultural con un cierto criterio. Eso hoy día no existe. No hay una crítica
que sirva de guía, que sirva de brújula, ¿no? Hay una información, pero como has dicho tú muy bien, una información tan vasta que en cierta forma, en lugar de disipar, aumenta la confusión y el caos en el que vivimos en el campo cultural. Hay quienes dicen que esto es bueno, que esto es democrático, que la cultura ha dejado de ser patrimonio de una pequeña élite vanidosa, egoísta, y ha pasado a ser un patrimonio del conjunto de la sociedad, y que la cultura que ese conjunto de la sociedad quiere no puede ser la misma, que se expresa mucho mejor en imágenes que en ideas, que la pantalla desde luego es mucho más importante de lo que fue el libro, por lo menos en su alcance multitudinario, y que no hay que, digamos, tener nostalgia por aquello que se fue, que aquello que se tiene hoy en día es mucho más auténtico, más genuino, es una verdad mucho más evidente que cuando la cultura estaba en manos de los mandarines, como dicen en Francia. Bueno, es algo discutible, desde luego, yo no estoy de acuerdo con esa idea, pero es una idea que está muy enraizada en nuestro tiempo, y el libro, pues, que he escrito justamente tiene que ver con ese tema, ¿ah? Es una opinión sobre un tema muy polémico, y que yo creo que es un tema que va a marcar el futuro inmediato, en el que por primera vez acaso todos los países del mundo, pobres o ricos, cultos o incultos, antiguos o muy, muy, muy modernos, comparten esa problemática, ¿no? ¿Tú? Bueno, yo voy a seguir con las preguntas más propiamente literarias. Mario, entonces estaba hablando del cine ahora, arte masivo. Tú eres un gran aficionado al cine y me acaba de revelar hace poco la existencia de un aparatito que me puede permitir ver películas sin piratear a $3 cada una, ¿eh? ¿No? En fin, el Apple TV. Bueno, yo quería preguntarte qué técnicas de la narración cinematográfica te han servido para escribir una novela. La dinámica del montaje y el contrapunto de historias paralelas, ¿los aplicas a tus libros de una forma más cinematográfica que literaria? Yo recuerdo, por ejemplo, las novelas del siglo XIX, de Balzac, de Stendhal, que describían un plano general y luego el lector iba avanzando a describir la casa y luego entraba por la ventana a describir a un señor sentado frente a la chimenea leyendo. Eso es un sumir, ¿no?, que lo tomó, creo yo, el cine de la literatura. También, por ejemplo, el monólogo interior, el famoso monólogo de Molly Bloom y el primero quizás de Dujardin. Había un Dujardin que hizo un monólogo interior antes que Joyce. En la voz en off, ¿no?, de alguna manera. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué medida, a tu criterio, el cine ha enriquecido la literatura y la literatura al cine? Yo creo que la influencia del cine ha sido muy grande en la literatura moderna. Creo que se podrían dar muchísimos ejemplos, pero uno sobre todo que es evidente, que es el tiempo, el tratamiento del tiempo. El tiempo, aunque eso no siempre sea visible, digamos, para el lector profano que lee una novela hechizado por la historia, es siempre una invención. El tiempo en una novela no es nunca el tiempo cronológico, el tiempo real en el que estamos sumidos. No, es un tiempo inventado. Es un tiempo que tiene su propia naturaleza creada en función de las necesidades de la historia. Un tiempo que a veces se acelera, un tiempo que a veces se detiene y gira en redondo, un tiempo que a veces avanza y que luego retrocede. Bueno, el cine ha creado una sensibilidad para los saltos temporales, para moverse en el tiempo hacia atrás o hacia adelante, como se movería uno en el espacio, que antes del cine no existía. Esa es la gran diferencia entre una novela moderna y una novela antigua, una novela clásica.
Pues nosotros leemos a Víctor Hugo, leemos a Flaubert, leemos a Tolstoy, o leemos a Cervantes, entramos en un mundo donde el tiempo transcurre con mucha lentitud, ¿no? La historia se alarga, la historia corre dando grandes zigzags, meandros. Ese tipo de novela no se pueden escribir en nuestro tiempo porque el lector no la resiste. El lector está acostumbrado a vivir un tiempo que es muchísimo más celero, más rápido. Cuando lee una novela clásica, por eso un lector tiene que reacomodar su sensibilidad a un mundo que ya no es el suyo, y sobre todo en el tratamiento del tiempo. El tiempo tiene que ser muchísimo más celero, y eso viene fundamentalmente de una sensibilidad educada por el cine en los grandes saltos temporales. En el cine es muy fácil saber cuándo la historia ha saltado hacia el futuro o ha saltado hacia el pasado. Eso antes pues no era fácil en una novela, exigía largas explicaciones, ¿no es cierto? En cambio en una novela moderna ya no es necesario, claro, porque gracias al cine un escritor puede saltar rápidamente en el tiempo yendo a lo esencial y creando unas estructuras temporales muy diferentes de las anteriores. Creo que también gracias al cine la novela moderna es mucho más visual, el elemento visual, que es preponderante en el cine, no lo era tanto en la ficción, en el pasado, como lo es en el presente. Y creo que también en lo que se refiere al punto de vista, aunque esto es mucho más técnico ya, también el cine ha facilitado el juego, la experimentación con los puntos de vista. ¿A qué me refiero con los puntos de vista? Cuando uno inventa una historia, lo primero que tiene que inventar es un narrador. ¿Quién va a contar esa historia? Muchas veces esa historia se cuenta en primera persona y el lector creería que esa persona que habla es el escritor, quien escribe la novela. No lo es nunca, nunca. Aun cuando pretenda hacerlo, no lo es, no puede serlo, porque el escritor es una persona de carne y hueso. Y un narrador en una historia es siempre una persona hecha solo de palabras. Y no hay ningún escritor que esté hecho solo de palabras. Entonces, el que narra una historia es siempre un personaje inventado. Y generalmente una historia nunca está narrada por un solo narrador. Generalmente hay varios narradores. Bueno, la novela moderna se diferencia mucho de la novela, diríamos, precinematográfica, en que un escritor puede inventar muchos narradores y puede movilizar a sus narradores con una libertad y con una facilidad que antes era imposible. Esa facilidad la da la estructura cinematográfica, la manera como funciona con tanta rapidez el transcurrir cinematográfico. Creo que en todo eso el cine pues ha, digamos, marcado mucho la novela moderna. Al mismo tiempo, creo que hay unas diferencias esenciales, unas diferencias profundas. Creo que la más importante es que la inteligencia del lector tiene que trabajar mucho más cuando lee una novela que cuando ve una película. En una película el mensaje es fundamentalmente visual, sensorial, y a través de los sentidos llega a la razón. En una novela no. En una novela hay un trabajo intelectual de traducción, de transformación de la palabra en imagen que realiza el intelecto del lector, que pone en funcionamiento de una manera no solo muy dinámica, sino creativa al lector. Por eso es que, con todo el respeto y con toda la enorme admiración que yo tengo por el cine, al que debo experiencias formidables, creo que la literatura deja una huella mucho más profunda y duradera que la película en un espectador. Creo que la influencia de la película en un espectador es mucho más perecedera, mucho más efímera que la que deja en nosotros la lectura, hombre, de una gran novela, por supuesto, ¿no?